Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión inaugural de la tercera Jornada de Historia de Ceuta, organizada por el Instituto de Estudios de Utilidad. Para comenzar estas jornadas, contamos hoy con la participación de don Darío Bernal Casasona. Darío es un prestigioso investigador que no necesita presentación, pero me he tomado la libertad de entresacar algunas notas de su extenso currículum a fin de introducir su disertación. Darío es arqueólogo, se licenció en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y también cursó su doctorado en esa misma universidad. Actualmente es catedrático de arqueología en la Universidad de cádiz Ha sido director de varios proyectos de I, +D I y de actividades arqueológicas tanto en España como en el extranjero. En nuestro país destacan los proyectos dirigidos en ciudades tan importantes por su pasado romano como Baelo Claudia, Julia Gades y Setem Y en el extranjero, en Italia, tanto en Pompeya como en Herculano e incluso en Sicilia, y en Marruecos, en Tamuda y en la Carta Arqueológica del Norte de Marruecos. Ha sido también profesor invitado en varias universidades europeas, especialmente italianas, y es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y del Instituto de Estudios Cutier. Fruto de esta labor investigadora ha sido la publicación de más de medio millar de monografías y artículos. También me gustaría destacar su faceta como docente universitario. En la que ha dirigido más de una decena, de, una decena de tesis doctorales sobre ánforas, contextos cerámicos y la importancia de la cultura material para las temáticas de la arqueología de la producción, tanto en Andalucía como en la antigua digital, en el denominado Círculo del Estrecho. En este caso, me gustaría de, resaltar también una de esas tesis que fue realizada por José Lagostera en relación con la basílica tardorromana de nuestra ciudad. Una de sus principales líneas de investigación, como decía, Está vinculada con el estudio de las pesquerías y la transformación y comercialización de productos de origen marino, materias en las que es un reconocido experto a nivel internacional. En nuestra ciudad ha desarrollado diversos proyectos de investigación, desde el, el que realiza actualmente con José Ramos sobre el abrigo y la cola de Benzú, hasta otros muchos relacionados con la economía pesquera de Fratres en época clásica. También ha realizado numerosas excavaciones arqueológicas en nuestra ciudad. En la actualidad lleva a cabo el proyecto de investigación que se desarrolla en el baluarte de la bandera de las murallas reales, que ha permitido poner al descubierto nuevos datos sobre la defensa de Ceuta en época romana y bizantina, que, de los cuales nos dará cuenta en su intervención, titulada Las primeras murallas de Ceuta de Steufratria Agustiniana. No quisiera robarle más tiempo, pues sé es que ustedes están expectantes por escuchar estas novedades, que tienen una importancia que rebasa la mera historia local. Así que no me queda más que darle la bienvenida, aunque sea esta vez de forma virtual a nuestra jornada, y agradecerle su disponibilidad y colaboración para participar en las mismas. Lo cual me consta que no ha sido sencillo teniendo en cuenta su apretadísima agenda. Como siempre, ha hecho un esfuerzo en colaborar con el Instituto de Estudios de Ceutía y con cualquier institución que desde nuestra ciudad se lo solicita. Y no puedo más que reiterarle mi agradecimiento. Darío, tiene la palabra cuando quieras. Pues muchísimas gracias, eh, muy buenas tardes. Y lo primero que quiero decir es que para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes aquí. Eh, yo, Ceuta, es algo que trasciende. Eh, digamos el interés científico académico es una parte de mi vida es una ciudad donde he pasado eh, muchísimos años y eh, donde siempre que las circunstancias lo permiten pues eh, intento seguir manteniendo una vinculación eh, de carácter eh, científico sobre eh, la parte preislámica del, del asentamiento y por tanto estas vigésimo tercera jornadas de historia del Instituto de Estudios Ceutíes eh, que creo que son eh, muy importantes y que hay que recordarlo públicamente, porque en la época que estamos viviendo de la pandemia hay que mantener las actividades culturales y, por tanto, este formato eh, nuevo, pues creo que se une al mantenimiento generalizado del interés por realizar eh, actividades de todo tipo y, sobre todo, que la ciudadanía pues, pueda acceder a ella. Creo que ha sido una feliz iniciativa del eh, Instituto de Estudios Ceutíes. Y quiero agradecer la invitación a que eh, pues yo les presente eh, una síntesis eh, un poco apretada del de primer momento en el cual eh, la ciudad eh, estuvo fortificada. De ahí que eh, hayamos pensado eh, titular a esta intervención las primeras murallas de Ceuta, de su pasado romano, de, desde que se convirtió en ciudad, desde la época de Septem Fratres a los últimos momentos de la Antigua Tardía. Les voy a hablar yo, puesto que no es posible en una intervención de este tipo pues que hablen varias personas al unísono, ¿no? pero sí les he de decir que todo lo que yo les voy a presentar eh, forma parte de varios años de investigación eh, por parte de un equipo de la Universidad de Cádiz y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, eh, a todos los cuales pues, quiero recordar desde aquí y cuyos nombres y cuyos materiales de investigación pues, saldrán a lo largo de la eh, presentación. Como es la primera de las intervenciones de la jornada, pues he considerado necesario dedicar un par de minutos a recordar eh, la problemática del poblamiento en Ceuta y en su entorno eh, geográfico más inmediato. Eh, Ceuta es un lugar importantísimo para eh, el comercio, para la navegación, para el tránsito y el tráfico de personas, de ideas, de eh, mercancías. Y eh, por tanto, esa que ha sido su razón de ser y la razón de ser que explica buena parte de su importancia a lo largo de toda la historia, pues arranca desde el Paleolítico Inferior, con los conocidos hallazgos del Abrigo y la Puebla de Benzú, continúa eh, sin solución de continuidad, aunque verdaderamente desde el Neolítico no tengamos todavía evidencia, hasta que hay una presencia fenicia importante constatada en la Plaza de la Catedral y de manera indirecta en otros lugares del casco urbano. Y recordar también que desde época romana, ahora insistiremos sobre ello, la ciudad se instala en la zona Interfosos, en la zona donde surgirá el germen del asentamiento cívico de esa ciudad que desde entonces se va a mantener en el mismo lugar a lo largo de toda su, su historia. Decir que eh, Ceuta es una ciudad histórica, una ciudad, eh, como comentamos antes, que ha vivido prácticamente siempre en el mismo lugar y esto tiene un inconveniente notable. El inconveniente es que la ciudad está superpuesta. Es un, esto es una constante en cualquier ciudad eh, europea o del mundo, donde si uno va... Y se encuentra que en el mismo sitio, pues por allí han pasado fenicios, han pasado romanos, ha tenido ocupación medieval, moderna, portuguesa, eh, castellana, contemporánea, etc. En el mismo sitio, pues vamos a tener eh, todo eso superpuesto y todo eso bastante alterado. Y por tanto, eh, quiero recordar y recalcar esta singularidad que tiene cualquier ciudad histórica y también la ciudad de Ceuta. Porque eso dificulta el conocimiento de las fases históricas más antiguas, que están enterradas, que están soterradas y que están desdibujadas por la actividad antrópica posterior. Por eso, en la imagen, eh, eh, quiero también recordar para el auditorio que desde hace más de medio siglo eh, ha habido muchísimo interés por estudiar la arqueología de Ceuta, ha habido insignes investigadores. Eh, desde el profesor don Carlos Posagmón, pasando por muchísimas figuras de Ceuta que eh, todos los ceutíes y caballas conocen, eh, don Juan Bravo, eh, Fernández Sotelo, eh, nuestro desgraciadamente fallecido hace poco tiempo Enrique González Clavieto, etcétera, 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 que se han encargado de ir recuperando información, recuperando datos de diferente naturaleza, todo lo cual... Unido a lo que llamamos la eh, arqueología preventiva desde los años 80 del siglo pasado, es decir, de esa eh, investigación que es resultado del de el planeamiento urbano cuando se hace cualquier tipo de eh, edificación o de actuación que provoque el movimiento de su suelo en ámbito urbano pues todo eso está cautelado, está protegido y, por tanto, antes de empezar a construir se hace una excavación arqueológica, eh, pues todo eso ha permitido que desde de esa etapa primigenia que les comentaba a los últimos 40 años o 30 años con eh, la carta arqueológica de Ceuta que se hizo en su momento y con todas esas excavaciones de urgencia que desde la ciudad autónoma se encargan, se, se tutelan y se gestionan, nuestro conocimiento de la ciudad, esa fase más antigua es bastante aquilatado. Y como decía, es importante recalcar esto porque al hablar de la, de la, del asentamiento fenicio de Ceuta, de la fase romana, de la fase tardo antigua, eh, hay muy pocas estructuras que visualizar, hay muy pocos restos musealizados, pero la unión de toda esa información... Eh, dispersa de mayor o menor entidad, pero a lo largo, como decía, de más de 50 años, permite a los investigadores actualmente contar con un conocimiento bastante detallado de la realidad precedente en la ciudad autónoma de, de Ceuta. Y decir también que eh, desde hace años también, hace bastante tiempo, las excavaciones de urgencia se pueden desarrollar. Y pueden no tener una mayor trascendencia que cumplir con la labor de protección, es decir, si aparece algo, se protege, se retiran los restos de mobiliario, los objetos arqueológicos y se mandan al museo, pero además se pueden dotar de un componente de investigación. Y eso es lo que nuestra universidad, en relación al estudio de la Ceuta romana y de la antigua, está realizando desde hace ya bastantes años, eh, a través de un convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, y lo que le vamos a presentar. El resultado de esa eh, simbiosis que hemos realizado entre las dos instituciones. La conclusión de esta pequeña pero considero necesaria introducción para antes de hablarles de las fortificaciones de la ciudad es que actualmente conocemos o tenemos un panorama bastante cercano, bastante aquilatado de cómo fue Septem Fratres, o sea, con ese, ese orónimo, ese, digamos, nombre de montes, Los Siete Hermanos, que fue el topónimo que caracterizó a eh, nuestra ciudad en la antigüedad. Sabemos que fue eh, una ciudad más de las tantísimas que hubo, tanto en la orilla de la actual Andalucía, la antigua Baética, como en las costas del de, eh, noroeste eh, del África Occidental, eh, actual Marruecos, eh, la eh, Mauritania Tingitana, que tuvo una ocupación sobre todo atlántica, como están viendo ustedes en esa imagen. La mayor parte de ciudades eh, romanas se desarrollaron desde la capital, desde Tánger, desde Tingi, hacia el sur, hasta Sala. Ceuta es una de las pocas importantes en la fachada del estrecho de la zona mediterránea. Eh, y fue una ciudad que también creo que es importante recordar ahora que desde su conformación como tal, si quieren ustedes, entre el siglo I y II después de Cristo, siempre hemos dicho el siglo II, pero en los últimos años hay evidencias de, que indican que desde el siglo I pues el asentamiento tuvo bastante eh, importancia, fue cada vez ga eh, ganando más importancia en la antigüedad, hasta que eh, a partir del siglo V. Eh, desde época vándala se convirtió en la gran ciudad del estrecho de Gibraltar, y eso es lo que provocó que en su momento pues, fuera conquistada por Justiniano en pleno siglo VI. Conociendo este panorama y conociendo que Ceuta, en época romana, por empezar por la fase más antigua, pues, pudo ser bastante eh, parecida a, por ejemplo, a la ciudad de Baesipo, la ciudad de Barbate. O parecida a la ciudad por todos conocida de Baelo Claudia, en la costa gaditana, muy cerca en la ensenada de Bolonia, en el eh, municipio de Tarifa, eh, las ciudades romanas, eh, todas ellas tenían que tener por obligación una serie de elementos. Eh, lo que las investigaciones arqueológicas han permitido exhumar e interpretar, pues más o menos lo tienen ustedes ahí sintetizado: que es una imagen que se publicó en la historia de Ceuta, del Instituto de Estudio de pues hace poco más de 10 de años. Sobre todo una gran fábrica de salazones, eh, que es lo que tienen marcado en, en rosa, sobre todo dos necrópolis, una oriental, que luego se convirtió en un edificio eh, de planta basilical, avanzada la, la antigüedad, y la occidental en el entorno de las puertas del campo y del llano de las, de las damas. Y luego una serie de elementos, sobre todo de carácter artesanal eh, o de carácter industrial, en torno al el, el ámbito de la Gran Vía y vinculada con la explotación de recursos marinos, con la elaboración de garum y con la elaboración de salsamenta. Pero faltan muchas cosas. No, pu no pudo haber una ciudad romana sin foro, no pudo haber una ciudad romana sin uno o varios balneas o al menos un complejo eh, termal. Y no pudo haber una ciudad romana sin muralla. Nosotros en la sociedad contemporánea esto no lo entendemos bien, porque el concepto de muralla en nuestras ciudades pues, ha desaparecido completamente. Tenemos otro tipo de muralla, pero no la muralla física, que era lo que definía en época antigua, en época medieval y en época moderna el ámbito de aquello que era urbano y de lo que no lo era los tratadistas romanos esto lo tienen perfectamente descrito y perfectamente eh, sintetizado y la definición de el pomerium de un asentamiento cívico urbano quedaba marcado por la muralla dependiendo de la época la muralla sería una muralla de prestigio una muralla simplemente de delimitación una muralla con funciones de carácter religiosa y de carácter eh, jurídico. Y en épocas de conflicto, pues las murallas, como pasa en la Antigua Tardía, se hacen muchísimo más grandes, muchísimo más eh, gruesas y eh, mm, eso es lo que marca un poco el devenir de las ciudades de época eh, antigua. De manera que en Ceuta todo esto eh, no ha pasado desapercibido a los investigadores. Que nos han precedido en el paso del tiempo, y por eso, como tienen ustedes marcado en la eh, imagen, eh, hay incluso eh, un libro, un libro publicado por el doctor eh, Fernández Sotelo, llamado eh, la eh, Muralla eh, Romana de Ceuta, que lo que trataba era de eh, recordar la eh, necesidad de que Ceuta tuviera su cinta, su perímetro amurallado. Eh, esto que en su momento se denominó la muralla romana de Ceuta, eh, al final, pocos años después, eh, pues se pudo demostrar que no era la muralla romana, sino que era eh, probablemente, bueno, eh, sin dudas, la muralla de época califal que estaba instalada sobre estructuras de época eh, precedente. Y decirles también que el hecho de que Ceuta eh, no tuviera muralla romana o tardorromana conocida arqueológicamente tampoco es un elemento extraño, tampoco es un elemento raro, porque hay muchísimas ciudades romanas en las cuales eh, no se conoce su muralla, no tenemos evidencias del recinto eh, poliorcético. Así pasa, por ejemplo, con Gades, como lo tienen ustedes ahí en la imagen, un, probablemente la ciudad más importante en época romana de todo el ámbito del Estrecho de Gibraltar y, y de la cual no conocemos restos de su muralla y que sin duda debió existir. Por tanto, ya les digo que este panorama de que hasta hace muy poco tiempo, como verán ahora, no tuviéramos evidencia sobre los amurallamientos romanos de la ciudad, pues tampoco es algo anómalo en el panorama arqueológico eh, regional. Y con esto llegamos a... Eh, las cosas que pasan en nuestra disciplina, en arqueología, y es que eh, uno se planifica las investigaciones, pero resulta que la realidad es la que termina eh, poniendo sobre la mesa los nuevos hallazgos y la importancia de continuar por una línea o por otra. El ejemplo que les traigo aquí es el del de, por todos conocido eh, proyecto de la Puerta Califal, eh, un yacimiento maravilloso que está musealizada actualmente y que se puede visitar, que se ha encargado la ciudad autónoma a través de Fernando Villadaparete, de después de excavar y de musalizar en los últimos, la última década, y que era algo que se desconocía y que estaba dentro, oculto detrás de los paramentos de la muralla real. De manera que este hallazgo eh, hace eh, algo más de 10 años. Pues se eh, encargó de poner en alerta un poco la investigación de que dentro del de conjunto monumental de las murallas reales existían edificaciones de época precedente conservadas y abrazadas por el propio forro de la muralla de época renacentista y posterior que había conservado restos de época precedente. Y eh, al hilo de las excavaciones de la puerta califal que tienen una fase de época romana importante. Una fase en la cual se ha podido excavar eh, un horno, se han podido excavar estructuras de diversa naturaleza vinculadas con la explotación de recursos del, del mar y con otras actividades, pues también ha permitido revolucionar los estudios sobre la antigüedad romana y tardorromana de nuestra ciudad de Ceuta. Porque hasta entonces, por este grado elevado de destrucción que les comentaba que tenemos en la zona entre los dos fosos, el foso navegable y el foso seco, debido a la gran actividad edilicia de época medieval, moderna y contemporánea, pues todo esto ha abierto un nuevo campo de investigación eh, tremendamente importante. Un campo de investigación que en esos artículos que tienen ustedes ahí eh, reflejados en la, en la imagen, unos artículos que hemos hecho Fernando Villada y quien les habla, eh, valorando cómo eh, dentro del conjunto monumental de las monedas reales, desde el puente del Cristo, pues, incluyendo la totalidad del perímetro amurallado eh, de época moderna, eh, cuando procedieron a la construcción de estas imponentes y excelentemente conservadas murallas, lo que hicieron fue forrar los amurallamientos, las cercas defensivas de época precedente. Y eso ha permitido, a través de sistemas diversos, eh, a los arqueólogos verificar que dentro de las murallas modernas hay restos de época anterior y que están en buen estado de conservación y eso es lo que nos ha permitido documentar por primera vez evidencias arqueológicas como ahora verán de la muralla eh, romana y tardorromana de Ceuta y con esto llegamos a las excavaciones en el eh, baluarte de la bandera que están viendo ustedes eh, ahí el baluarte de la bandera pues lo conocen todos los ceutíes es un lugar eh, importante eh, de la muralla es un lugar que está al lado del puente del Cristo y es un lugar en cuyo eh, interior del baluarte se puede entrar y donde tienen ese punto azul eh, marcado eh, más o menos a la altura de la, del paramento exterior es donde hemos podido trabajar en los últimos años y donde han aparecido eh, restos vinculados con eh, la ocupación romana y tardo antigua de Ceuta. Aquí tienen ese baluarte del torreón de la bandera en sección. Y en la zona intermedia, la zona que está en blanco, es el lugar interior de la bóveda que se puede eh, visitar actualmente eh, y donde hemos excavado, y es donde han aparecido todas estas evidencias de las que ahora les vamos a hablar. Esto es importante también porque nos ha de hacer reflexionar sobre el importantísimo cambio en la paleotopografía del entorno del foso navegable y del puente del Cristo, eh, si comparamos la visión actual eh, a cómo debía estar aquello en época romana. Piensen ustedes que el foso probablemente no existía o no tenemos evidencia de que hubiera un foso en ese momento y el mar estaba prácticamente inmediato a toda esta zona. Por tanto, nos tenemos que imaginar unas estructuras construidas. Y una caída en ladera con el agua muy cerca. ¿De acuerdo? Eh, todo esto es difícil hacerse una idea de ese entorno, pero debió ser el eh, ambiente, el paleopaisaje que vivieron nuestros antepasados en esta zona. Vamos, por tanto, a ver eh, de manera muy sintética qué eh, restos han aparecido en estas excavaciones en el interior de Baluarte de la Bandera relacionados con las murallas de la ciudad. Recordarles también que lo mismo que pasó en la calle Gran Vía, en la calle Jaudenes y en todo el entorno, cuando se hacen las murallas se rebaja muchísimo el terreno. Aquí tienen algunos planos, eh, parte de la cartografía de época moderna de la ciudad, y abajo tienen en verde el relieve de lo que debió ser, eh, digamos, la, el terreno virgen de época antigua antes de que se eh, produjeran esas fortificaciones de época moderna. Parte del cual está totalmente desaparecido. Por eso a veces aflora a nivel geológico en las propias murallas, y parte de cuyos restos está integrado dentro y debajo de las propias murallas reales. Las excavaciones urbanas son complicadas, las excavaciones urbanas eh, son eh, multifase, plurisecuenciada. Y eso es lo que eh, se ha podido eh, verificar una vez más en el baluarte de la bandera, donde estaba la antigua sala de fiestas del Candelero. Se han hecho excavaciones, como ven ahí sintetizado en este gráfico, desde el año 2014, es decir, llevamos investigando diferentes empresas eh, y desde el año 2018 la Universidad de Cádiz, todo ello tutelado por la ciudad autónoma desde, desde hace seis o siete años. Y se han hecho diferentes sondeos arqueológicos para tratar de ver por debajo del pavimento que se pisaba eh, qué estructuras existían, cuál era su grado de conservación, cuál era la fase eh, mejor conservada y qué interesaba de cara a la puesta en valor de todo este entorno que dentro de unos años, si Dios quiere, se podrá eh, visitar. Aquí tienen una imagen. Eh, que probablemente de algo que probablemente hayan conocido la mayor parte de los ceutíes y de cómo estaba todo esto perfectamente pavimentado antes de que se empezaran las eh, excavaciones. Indicamos ahí en la imagen un proyecto de investigación de larga duración, porque así lo son las investigaciones arqueológicas, los hallazgos aparecen, hay que entenderlos, hay que interpretarlos, hay que estudiarlos y eso es lo que permite que en unos años pues eh, se puedan dar interpretaciones de un tipo o de otro. La primera eh, actividad importante eh, en esta imagen, esta ortofotografía que están viendo ustedes desde, digamos, el techo si quieren, del baluarte de la bandera, estos son los restos arqueológicos eh, más importantes que han aparecido por debajo de las fases de época eh, moderna y medieval. Era tratar de entender bien Toda esa superposición de estructuras que no era fácil eh, tratar de eh, comprenderla porque se eh, entrelazaban unas con otras. Se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de eh, fechar cada una de estas estructuras y al mismo tiempo tratar de entender su eh, funcionalidad. Se han hecho sondeos arqueológicos de verificación. Eh, Ustedes saben que normalmente cuando aparece un muro, una unidad constructiva, los arqueólogos lo que tratamos de hacer es excavar eh, restos relacionados con la construcción de esa estructura, normalmente las zapatas de cimentación y todos los niveles constructivos asociados a ella, para ver cuándo se erigieron eh, esas estructuras. Y luego lo que excavamos son las secuencias de deposición, es decir, todos los paquetes estratigráficos que normalmente son de tierra que se eh, adosan a las estructuras, que las colmatan y que permiten verificar eh, la vida de la misma cuando eh, estaban en uso. ¿no? Todo esto que es bastante complejo, pero en el baluarte de la bandera, en todos estos años, pues eh, ha permitido dar datos bastante interesantes. Y con ello llegamos a las fases, las fases arqueohistóricas que se definen una vez hecha la excavación. En el baluarte de la bandera, como ven ahí sintetizado, eh, hasta la fecha se han podido determinar siete fases históricas. Eh, una primera de época romana, la fase 2 y la fase 3, que son de las cuales les vamos a hablar, y algo también de la cuarta, y la siguiente son las fases eh, medieval, moderna y contemporánea, que también tienen que ver eh, sobre todo con fortificaciones, pero de las cuales otros investigadores les hablarán a lo largo de eh, esta jornada de historia de Ceuta. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en la secuencia de época preislámica. Por encima de una fase mal conocida aún, en la cual tenemos evidencias indirectas de finales del siglo I a.C. y de las primeras décadas del siglo I después de Cristo, esos horizontes de época de Augusto, de época de Juba II de los momentos eh, anteriores a la provincialización del de norte de África Occidental. Ya saben ustedes que la Mauretania tingitana eh, son, eh, o es eh, una de, uno de los ámbitos eh, que más tarde se anexiona oficialmente el Imperio Romano. Todo esto acontece en época de Claudio a mediados del siglo I Cristo y sabemos que en el baluarte de la bandera hay actividad en este entorno porque han aparecido cerámicas, han aparecido monedas en algunos estratos, pero no hemos encontrado todavía estructura de esta época. Lo que sí hemos encontrado en la llamada fase 2 es una estructura muy grande, una estructura que tiene un grosor de algo más de dos pies y medio, romano, de 80 centímetros, un muro que no puede ser un muro de una estructura doméstica, de una casa por su, gran, por su grosor, y un muro que se ha conservado en, eh, digamos, una longitud correspondiente con la práctica totalidad de la zona que se ha podido excavar, que tiene más de 12 metros lineales y una altura entre dos metros y medio y cuatro este tipo de estructuras eh, que además como ven ustedes en la imagen tiene un desarrollo curvilíneo su muro recto que luego se curva más o menos generando un ángulo recto pues no puede ser otra cosa que una muralla esa es un poco la eh, propuesta interpretativa eh, general de eh, esta gran estructura. Como ven aquí en la, en la sección, eh, el grado de conservación de la estructura romana es notable y eh, en Ceuta el único paralelo similar a esto es el de la Basílica, la llamada Basílica Tardorromana, que, todo, que todos conocen porque está musealizada en el centro de la Gran Vía. Con todo y con eso, eh, las unidades constructivas del baluarte de la bandera tienen más del triple de la altura máxima de los muros de la Basílica Tardo de Roma, lo cual, eh, digamos, indica y es un fiel exponente de la importancia histórica que tienen los restos aquí aparecidos. Aquí tienen una imagen a la izquierda de lo aparecido en el baluarte de la bandera que tiene dos interpretaciones. O Esto es el uno de los ángulos de la muralla de la ciudad de de la ciudad romana, es decir, nos habríamos encontrado con los restos del ángulo noroccidental de la ciudad de Ceuta, lo cual cuadra muy bien con el hecho de que desde esta zona hacia el foso, hacia el oeste, las evidencias arqueológicas que han aparecido y que conocemos son de carácter suburbial. Es decir, han aparecido restos de algunos hornos y han aparecido sobre todo restos de la llamada necrópolis occidental de la ciudad de Septen. Es decir, de estructuras que cuadran bien en un ámbito extra moenia, o sea, fuera de la ciudad. Esa sería la, la eh, primera interpretación. Y la segunda interpretación es que fuera el ángulo de un campamento, de un campamento romano, que es el paralelo. Que tienen a la derecha, que es el paralelo del Castellum de Tamuda, que ustedes recordarán que es el eh, gran yacimiento de época romana, eh, situado en la periferia de Tetuán, actualmente, en la carretera entre Tetuán y Shawan, muy cerca del curso del río Martil, y que es el campamento más septentrional del de Limes, de la frontera. Que tuvieron los romanos en toda esta zona y que mantuvieron entre el siglo I y el siglo V. No hay que olvidar que eh, en esa visión romanocéntrica del Imperio Romano, nosotros nos encontramos en la periferia y nosotros no éramos otra cosa que eh, la frontera eh, suroeste del Imperio, donde estaban todos estos campamentos y donde estaban las ciudades al lado. ¿De acuerdo? Eh, sinceramente pensamos que la primera de las eh, posibilidades que hayamos encontrado o que los restos hallados en el baluarte de la bandera se correspondan con restos de la muralla urbana de Septemfratres es la posibilidad que tiene mayor peso. Pero no hay que olvidar, puesto que son cosas que no se pueden eh, demostrar científicamente, salvo que aparezcan inscripciones u otro tipo de evidencia, que de momento no hemos recuperado las excavaciones. Que esta es una posibilidad a tener ahí presente. Fíjense cómo es el campamento de, de Tamuda, el campamento militar, un campamento pequeño, por eso es un castellum de eh, una hectárea aproximadamente, con eh, sus ángulos. Ahí tienen las tres fases del estudio arquitectónico de las estructuras de, del castellum, con mm, un campamento inicialmente solo con torres interiores, como ven en el número uno de la imagen. Al cual se le adosan en época Severiana, a inicios del bueno, la segunda mitad del siglo II eh, después de Cristo, eh, unas torres semicirculares que se van eh, desarrollando conforme avanza la antigua tardía y al final hay torres de abanico y otra serie de elementos defensivos. Por tanto, esta es la interpretación de este tipo de, de las estructuras de época romana que han aparecido en el baluarte de la, de la bandera. Hay otro paralelo interesante, que es eh, el, la zona llamada de Dark Asefkan, que está muy cerca de Alcázar Seguer. Cuando se procedió a la construcción de, del puerto de Tangermed, pues también apareció una zona muy grande eh, de época romana. Con su muralla, sus torres, etcétera, etcétera, que, como decía, en el entorno es el paralelo más cercano. Debemos pensar que, eh, sin duda, eh, ciudades como la ciudad de Tange, la ciudad de Tingi, debió tener un complejo de murallas eh, importante en época romana, y hay indicios de ello, pero se conocen mal porque están también enmascaradas por eh, las murallas de época medieval. Y el otro paralelo interesante también hacia el sur es el de Lixus, la ciudad de Lixus, que desde época prerromana es una ciudad amurallada y que también mantiene restos de su cerca, sobre todo bien conservada para época eh, tardorromana. Bueno, la siguiente cuestión era plantear y tratar de demostrar de qué época eran estos imponentes muros, relacionables con la muralla posiblemente de la ciudad, que han aparecido en el baluarte de la bandera. Y eh, ha sido una tarea no sencilla que eh, después de varios años se ha podido demostrar. Y sobre todo se ha podido demostrar por un hecho que no es habitual, pero que en este caso sí se ha dado a esa circunstancia, y es que eh, hemos podido recuperar bastantes restos, cerámicos sobre todo, que son los puntos rojos que tiene ustedes ahí indicado, de cerámicas reutilizadas. En el momento de la construcción de la estructura, cuando estuvieron eh, poniendo en obra los restos de, de, de esta muralla, pues eh, entonces reutilizaron de todo para hacer larga masa y también cerámica. Y esa cerámica, eh, a veces han sido, hemos podido recuperar fragmentos relativamente grandes, diagnosticables tipológicamente, que sin duda han permitido fechar la construcción de la misma a finales del siglo II o inicios del siglo III. Eso lo podemos saber eh, gracias a la presencia de eh, ánforas como la que están viendo ustedes aquí, que es una ánfora del, tip, del llamado tipo eh, Puerto Real 1-2, que además ha aparecido con un sello y que son ánforas de la, de la bahía de Cádiz, de la zona de Puerto Real, bien conocida. También han aparecido sigilatas africanas, toda una serie digamos, de elementos ceramológicos coincidentes que permiten verificar con bastante grado de fiabilidad que esta muralla se construye a finales del siglo II o a inicios del siglo III, en época tardo-antoniniana o primo-severiana. Eh, Además, se da la circunstancia de que en la base de esa muralla, cuando se construye la misma, han reutilizado material constructivo, eh, concretamente varios eh, sillares. Con semicolumnas tallados en el frontal eh, para dotar de solidez a esta estructura. Han aparecido cuatro sillares, eh, que son sillares monumentales, sillares que tienen eh, 40, 50, 60 centímetros de longitud, y eh, sillares que, eh, después de haberlos estudiado, arquitectónicamente, pues el mejor paralelo, los nuestros son los que tienen en la en la fotografía y en la parte, la parte baja de la ilustración, y en la parte alta tienen el paralelo más cercano en ámbito regional, que es el Matellum de Baelo Claudia, de la ciudad hispano-romana de Baelo Claudia, eh, eh, en el cual para embellecer la fachada de las tabernas, eh, de las tiendas del mercado, eh, a finales del siglo I o inicios del siglo II después de Cristo, es decir, en una época relativamente cercana, a la de la construcción de la muralla de Ceuta, utilizaron elementos arquitectónicos muy parecidos. Estos elementos arquitectónicos aparecidos en Ceuta son importantes porque son monumentales y sin duda debieron haber formado parte de una eh, construcción notable, probablemente un edificio público, probablemente debieron haber sido parte de su fachada y eso quiere decir que en este entorno, antes de la muralla, debieron existir edificaciones monumentales de época anterior, probablemente del siglo I, como decimos, o de inicios del siglo II. Estos sillares se han podido estudiar eh, desde el punto de vista arqueométrico, su litología. Y eh, no es posible verificar, porque ya saben ustedes que la litología de las dos orillas del estrecho con el arco el llamado arco rifeño es muy similar. No sabemos si las canteras son precisamente de la zona de claudia en tarifa, que hay bastantes, si vienen del entorno de Tánger o si vienen de la zona intermedia entre Ceuta y Tetuán, porque hay también afloramientos de este tipo de arenistas. 275, 225, eh, como toda muralla, eh, dura muchísimo tiempo o sea, eh, y sufre muchísimas remodelaciones. Eh, lo que se ha podido sintetizar en esa zona excavada del baluarte de la bandera lo tienen resumido, eh, que como, le, como están viendo en todas las imágenes, eh, son estudios conjuntos que hemos realizado siempre con Fernando Villada eh, y con otros investigadores de la Universidad de Cádiz. Pues nos permiten sintetizar al menos esos cuatro momentos. El primero, el que tienen marcado como A, es el de la construcción de la muralla, del cual habríamos en encontrado el ángulo y probablemente un tirante posterior para reforzar esa esquina con una canalización de desagüe en su parte baja. En un segundo momento, o B, se le adosa una torre, una posible torre, el llamado M6, en la zona exterior. Y luego en C, en época tardorromana, mucho más tarde, se le añade una estructura en oblicuo, que es el llamado M2, que es una estructura de notable porte sobre la cual luego volveremos. Y al final, en el siglo VII, en D, hay un terremoto, hay un evento sísmico que provoca el derrumbe parcial de estas fortificaciones y la necesidad de reforzar todo este entorno con eh, otras eh, estructuras. Y con esto llegamos a la segunda fase de, la, de nuestra charla, que es la relacionada con las fortificaciones de época bizantina. Eh, Ceuta eh, ha sido un lugar siempre privilegiado por eh, los datos que de la misma proporcionaban los historiadores de la corte de Justiniano. Eh, esto lo sabemos bien por eh, datos como eh, el libro de los edificios de Procopio que cuenta que narra las gestas de Belisario eh, del general de Justiniano y del propio Justiniano y fíjense lo que nos dice de Ceuta lo que nos dice de Ceuta la fortaleza llamada Septum que los romanos habían construido en tiempo anterior es decir una Ceuta una en frates que ya estaba fortificada en época romana, es decir, anterior al siglo, antes del siglo VI, que es cuando se escribe esto, y que al descuidarla los vándalos, la acabó por derribar el tiempo. Nuestro emperador Justiniano la fortificó con una muralla. Por tanto, gracias a esta referencia y a otras más eh, que existen en las fuentes tardías eh, orientales, eh, sabemos que los bizantinos estuvieron en Ceuta que llegaron en el 534, sabemos que eh, refortificaron la ciudad, sabemos que consagraron una iglesia a la Madre de Dios, probablemente bajo la actual catedral, pero este tipo de información era de la que disponíamos hasta que hemos realizado estas excavaciones recientes en los últimos años bajo las murallas reales. Hay muchas otras fuentes, abajo tienen otra de eh, la historia Gotorum, de San Isidoro de Sevilla, y fíjense cómo también nos habla de, eh, al, al hablar de los problemas y las luchas con los visigodos en Ceuta, nos habla también del asalto al, llamar, al llamado Frurión a la fortaleza de la, eh, de la ciudad de Septem. Por tanto, una realidad que investigó muchísimo el profesor Enrique González Cravioto. Se sabía que Ceuta tuvo muralla en época bizantina, como la tuvo Cartagena y como la debieron tener. Las demás ciudades bajo dominio de los imperiales constantinopolitanos, como Malaca, como Algeciras, etcétera, etcétera, pero arqueológicamente eh, hay muchas evidencias en las fuentes documentales relacionadas con la importancia que tuvo la ciudad de Septem en época bizantina, como hemos, estos dos textos que hemos rescatado, pero de, la, de las evidencias arqueológicas de la ciudad eh, y de la ciudad bizantina y de sus fortificaciones, no había ningún tipo de resto arqueológico hasta que se hacen estas excavaciones en el baluarte de la bandera. Y como están viendo ustedes en esta diapositiva en rojo, en el plano de la, de la izquierda, eh, apareció una, una unidad constructiva de bastante entidad, eh, de prácticamente dos metros de anchura, que, eh, a la cual se le adosaba la muralla mandada a construir por Derramán III en el siglo eh, X. Y además, las excavaciones a las que nos hemos referido antes permitieron verificar que esa muralla se adosaba a la que hemos interpretado como la muralla urbana de época tardo-antoniniana o primoseveriana. Es decir, teníamos una horquilla entre inicios del siglo III e, e, y el siglo X para fechar esa estructura. Era relativamente probable que se tratase de la muralla bizantina, pero era algo que no se ha podido demostrar científicamente y empíricamente con datos arqueológicos hasta la excavación que Fernando Villada y quien les habla hemos dirigido en agosto de este año, de 2020, en la cual se han podido excavar los niveles constructivos asociados a la erección de este eh, elemento poliorcético, eh, en los cuales eh, se han podido recuperar cerámicas del segundo cuarto del siglo VI, que eh, son totalmente compatibles y que parecen verificar que esta estructura se corresponde con la mandada construir por Justiniano. Cuando en ese 534 de la era conquista la ciudad. Este, como están viendo en las imágenes, es una muralla imponente, es una muralla conservada en una altura superior a los 3 metros, de la cual se ha podido excavar un tramo parcial, porque está rodeada de estructuras de otras épocas, de la muralla romana. Eh, de la ya citada muralla de época califal y de las estructuras del propio eh, baluarte. Es una zona, además, como están viendo la imagen de la izquierda, que no se puede visualizar todavía bien porque el entorno tiene que estar entibado, tiene que estar protegido eh, para su, eh, digamos, por, por temas de seguridad, eh, pero es un hallazgo muy relevante, sin lugar a dudas para Ceuta. Porque es la primera vez que hay un tramo de la muralla bizantina visible y con una potencialidad eh, museográfica notable, pero además esto tiene una dimensión muchísimo mayor porque no hay restos de murallas bizantinas, no se conocen en nuestras, eh, las pocas ciudades que eh, conquistaron los imperiales procedentes de, de eh, Constantinopla en la antigüedad tardía. Eh, todos conocerán en Cartagena la famosa inscripción de Comenciolo, que nos habla del programa arquitectónico que se hizo en, en esta época en la ciudad, pero evidencias arqueológicas de esos momentos pues, son prácticamente inexistentes. Por tanto, es un hallazgo verdaderamente relevante para Ceuta y para el conocimiento de la antigüedad tardía en España en general. Y como le, les adelantábamos en la. Eh, en esa síntesis inicial de las fases históricas, eh, además de todo esto, hay un terremoto, un terremoto que provoca que la, que la, la muralla de la ciudad esté parcialmente destruida y, y lo cual también genera que se eh, habiliten sistemas de contención. Este es un, eh, algo que tampoco se conocía, una novedad importante y que se ha podido verificar en el eh, baluarte de la bandera porque la muralla eh, tiene un desplazamiento inusual hacia el norte, el muro se ha partido en horizontal, algo que es bastante anómalo. Eh, como están viendo aquí en las imágenes, es el mismo muro, aunque parece que son dos estructuras con un escalón intermedio, es la misma estructura que está desplazada por ese seísmo hacia eh, el norte. Y además es una estructura que tiene unas grietas. Eh, anómalas, no habituales, eh, en vertical, que tienen que recorrer la totalidad del paramento interior de la estructura, desde su base hasta la cima conservada, en unos tres metros, tres metros y medio de altura, que después de haberlo estudiado con varios especialistas, eh, concretamente con el profesor Klaus Reiferter de la Universidad de aquí, Graham, pues eh, se ha verificado que efectivamente se trata de un, de un terremoto. ¿no? Que asoló o que afectó a parte de las murallas de Ceuta, que se rehicieron con eh, posterioridad. Este terremoto se ha podido fechar gracias a la datación de los paquetes sedimentarios sobre los cuales se apoya esa parte caída de la, eh, de la muralla severiana. Unos paquetes que se fechan en la segunda mitad del siglo VII por eh, cerámicas africanas, cerámicas orientales, un repertorio digamos muy bien eh, conocido y claramente diagnosticable, que además hemos podido en la excavación de este año eh, precisar todavía un poco más gracias al hallazgo de alguna moneda y otra cerámica significativa de este momento y por tanto esta es otra de las singularidades que tienen eh, la fortificación eh, aparecía en el baluarte de la bandera. Haber registrado este evento sísmico que no se conoce a escala regional. Hay alguna evidencia quizás relacionable en el entorno de Baelo Claudia, en la silla del Papa, con este episodio, pero está por verificar y todo ello magnifica la importancia de los hallados. Para ir terminando, eh, decir que esta, estas novedades de la muralla bizantina de la ciudad se suman a la constatación hace ya unos años en la puerta califal de la existencia de unas estructuras eh, poliorcéticas imponentes, notables, eh, que eran anteriores al paramento califal, al paramento del siglo X que están ustedes viendo aquí, unas estructuras embutidas una vez más dentro de la propia puerta eh, califal que Fernando Villada se encargó de fechar con, por carbono 14 en su momento los morteros, o sea, los restos de materia orgánica, incluidos los morteros en larga masa de esta estructura, con una fecha, como están viendo ustedes ahí, perfectamente compatible con la cronología bizantina. Por tanto, el baluarte de la bandera, la puerta califal y un tercer hallazgo donde no se ha podido todavía intervenir, que son los restos del de, eh, baluarte de la coraza que están viendo en imágenes aéreas y en su planimetría, que presenta la misma problemática. Antes de que eh, se construyera la muralla califal, había estructuras presentes sobre las cuales la muralla de Aderman III se apoya. Y todo eso, como están viendo en este plano de síntesis, eh, sintetiza lo que dentro de las propias eh, murallas eh, pues se ha podido demostrar científicamente en los últimos años se ha podido demostrar que hay restos de la muralla de época romana, o si quieren ustedes de inicio de la Antigüedad Tardía, de finales del siglo II y de inicios del siglo III después de Cristo, que es el número uno el baluarte de la, de la bandera, lo cual ha permitido reinterpretar eh, algunos hallazgos en el Paseo de las Palmeras, el número 5 del plano y eh, la zona de la calle Keipo de Llano. Al lado de la basílica romana, el número 6, el número que son unas estructuras romanas que se habían interpretado como restos relacionables con la, el muro de cierre de la gran cetaria, de la gran fábrica de salazón de época en el imperial y que quizás sean parte de la muralla. Y, y por otro lado, tenemos al mismo tiempo otros tres restos de la muralla bizantina. Que son el ya citado baluarte de la bandera, el número uno, la puerta califal, el número dos, y el baluarte de la coraza, número tres. Como ven, todo ello define un polígono singular, difícil de reconstruir en la actualidad, porque todo esto está forrado, como hemos dicho ya varias veces, por la muralla califal y por estructuras eh, posteriores, pero que eh, induce a, a entender algunas cosas. Permite entender, por ejemplo, cómo en esta, que es una de las primeras imágenes que tenemos de, de Ceuta, en el famoso eh, eh, grabado de Hofnagel, de finales del 16, inicio del 17, como en toda esa zona que tiene ustedes dentro del óvalo, eh, que es donde está el baluarte de la bandera, el puente del Cristo actual, etcétera, etcétera, había un abigarramiento de estructuras eh, no normal. Eh, si se hubiera correspondido con eh, una fortificación de nueva planta. Y todo ello eh, actualmente lo entendemos porque esta zona de la fortificación es la más antigua y esconde detrás de sí los restos de ese frurium, de ese cuadriburium, de esa fortaleza de época bizantina que a su vez eh, se basa o se funda sobre las estructuras de época eh, romana. Este es el origen de la fortificación, es el origen de la ciudad de Ceuta. O sea, Ceuta se asentó en esta zona como ciudad eh, con total seguridad desde época romana. Es probable que desde época fenicia también, pero no está demostrado. Sabemos que hubo ciudad desde el siglo segundo y sin solución de continuidad. Eh, hasta finales de la antigüedad, aquí estuvo la ciudad y estas excavaciones recientes han permitido verificar que la ciudad de Ceuta tuvo muralla, al menos eh, entre el 175 y el 225, y también en el siglo VI, que es el segundo elemento que eh, se ha podido encontrar y fechar bien. Esos son dos elementos que nos permiten, y con esto concluimos, recordar la razón de ser de Ceuta. Ceuta siempre ha sido un lugar con una importancia geoestratégica notable para el control del Estrecho de Gibraltar, el control norte-sur o sur-norte, dependiendo de la época, y el control eh, oeste-este, oeste-este, para el tránsito de la navegación, para el tránsito de la población, para el tráfico marítimo y la economía. Esa eh, ha sido una de las claves interpretativas de la ciudad de Ceuta en la antigüedad. Y con posterioridad todo eso se mantiene en época medieval y en época moderna. Concluyo diciendo que estos hallazgos sobre las murallas romanas y tardorromanas de Ceuta son notables. Estamos estudiándolos actualmente, ya se han dado a conocer algunos avances y progresivamente seguirán saliendo trabajos en los próximos años, pero decir que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer porque bajo el suelo del parador, bajo el suelo de la comandancia, bajo el suelo de las murallas reales, hay muchísimas evidencias arqueológicas de nuestro pasado más remoto y lentamente, igual que se ha hecho en el baluarte de la bandera y la puerta califal, en los próximos años, en las próximas décadas, habrá que continuar haciendo pequeños periscopios, pequeñas excavaciones arqueológicas en profundidad que... Cuyos resultados irán eh, sumando más piezas del puzzle para tratar de eh, entender cómo fue esta ciudad en la antigüedad, que sin duda fue una de las ciudades más importantes desde el punto de vista marítimo y comercial de Extremo Occidente en la antigüedad tardía. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención.